número 7 hoy vamos a usar la página 48 y 49 de su libro Persona, ¿A qué tipo de personas se le puede hacer una biografía? Muy importante. Entonces vamos a comenzar. Saluditos. Vamos a compartir su libro. Ahí disculpen el escándalo que se está escuchando. Sorry, Polly. al lado correcto de polvo blanco pero bueno ahí está entonces vamos con el libro en pantalla completa recuerden que estamos en el módulo 3 en la sección e página 48 y 49. amazing vamos a empezar con el vocabulario eh, Que se juntan únicamente con ciertas otras palabras. En español no te sé decir exactamente cuáles, pero en inglés aquí te puedo explicar lo siguiente: numerados del 1 al 5, tengo win, break, take part in, compose, become. Solitas, ¿qué significa cada una de estas palabras? Win, ganar, pero ganar una competencia, no ganar dinero. Ojo. Ganarse un premio, pero no ganar dinero. Ganar dinero es otra cosa. Ese win es ganar una competencia, ganarse un premio, etcétera. Break. Break puede significar romper. O puede significar eh, frenar, uh -huh. o freno, break, romper. Entonces, eh, aquí es romper, básicamente es romper. Take part in, participar. Repito, take part in es participar. Compose, se parece a, al español, componer, compose. Become llegar a ser. Entonces, tengo esos numerados del 1 al 5, y a la derecha, A, B, C, D, E, tengo el complemento de las palabras del lado izquierdo. Ajá. Entonces, por aquí, ¿qué me están diciendo? Eh, teacher no se escucha. ¿Qué es lo que no se escucha? Mi voz. Bueno, ahí, ojalá me, me digan qué es lo que no se escucha, si es mi voz o okay. qué. Este, debería oírse. Ojalá ya se oiga, Saray. Ahí, ahí coméntenme si ya se oye. Vamos a escuchar las, este, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar las frases estas y completarlas. Vamos a completarlas. Yo regreso. 3E. E, amazing people. Vocabulary. 1. D. Win an award. A cup. A medal. 2. A. Break a record. 3. E. Take part in a competition. A race. A play. 4. B. Compose an opera. 5. C become a champion. A star. Bien, me dicen que no se oye y ahorita estaba verificando. Y en efecto no se oye. No sé qué pasa. Me dicen que no se oye. Ya está. Yo ya me oigo. A ver, ahí está. Creo que ya se oye. Bueno, parece que ya se oye, entonces, bueno, eh, básicamente es lo que expliqué hace rato, en lo que no se oía, y que les pido una, una disculpa, eh, era este ejercicio, ¿sí? Tengo palabras del lado izquierdo con un número. Win, break, take part in, compose, become. Ajá, a ver no sé qué pasa entonces win, break, take part in compose, become, win, ganar pero es ganar este un premio, ganar un eh, ¿cómo se llama? ganar algo una, un reconocimiento un, un algo no ganar dinero, aguas, eso no es ganar dinero break es romper o frenar, en este caso es romper, take part in, participar, compose, componer y become, llegar a ser. Entonces, ¿qué podría ganar? Win, ¿qué? Win an award, ganarás un premio, win a cup, una copa, win a medal, ganarse una medalla. Entonces, <coughs> perdón, ganar una medalla. Break, ¿qué podría romper de lo que está ahí, va? De lo que está ahí puesto en el libro. ¿Qué puede ser win, don't break? Break a record, claro, break a record, romper un record, una marca. break a record uh, to take part in is participar to take part in es participar formar parte de take part in participar uh -huh. um, en que puedo participar in a competition uh -huh. take part in a competition Compose. Componer. ¿Componer qué? Una ópera. Ajá. Compose es componer una ópera, por ejemplo. ¿Sí? Become. Llegar a ser qué. Become qué. Become a competition. No. Become a champion. Uh -huh. Become a star. Compose an opera take part in a competition, a race, a play, break a record, win an award, win a cup, win a medal. eso puede ser. Uh -huh. entonces, ahí están las opciones para ustedes. Uh -huh. bien. del momentito. entonces. Acá tengo abajo una lectura de Jesse Owens. ¿Quién es Jesse Owens? Bueno, ahí te lo vamos a averiguar. ¿verdad? A ver, vamos, te vamos a averiguar quién es Jesse Owens. Entonces, página 48 de su libro. <coughs> me hacen del de, de, de encabezado que dice: Jesse Owens, an amazing athlete. Uh -huh. Jesse Owens, an amazing athlete. Athlete. Eh, ¿Qué podría inferir? ¿Qué podría yo este, inferir uh -huh. respecto a eso? ¿Qué podría inferir? Chéquenle, chéquenle. ¿Qué podría yo inferir respecto a Jesse Owens? Que dice an amazing athlete. ¿Qué podría inferir yo? Uh -huh. Pues que es un atleta, sí. Claro, que hace deporte, sí. Ahora, ¿esta es una autobiografía o una biografía? Y esa es la parte importante. Esta es una biografía. Las biografías, y pónganle mucha atención muchachos, las biografías son únicamente de personas que han fallecido. Ajá. Únicamente de personas que han fallecido. Nada más, no puedo hacer una biografía de alguien que esté vivo. ¿Sí? No. Es muy extraño que se haga. Vamos a leer, vamos a leer esto de Jesse Owens. Ajá. Yo lo tengo dividido en dos partes. Aquí se, se fijan, están dos partes. Ajá. Entonces, vamos a leer esto. Y vamos a completar estos ejercicios de aquí abajo. Es decir, en el año 1913, que aprenden en los años 1935, 1936, 1980. Varios de ustedes perdieron puntos al leer porque dijeron eh, 19, eh, 1936. <laughs> bueno, vamos a leer y a escuchar. Ahí les va. Read a Jesse Owens, an amazing athlete. Jesse Owens was born in Alabama, USA, in 1913. He came from a poor family, so he had many part time jobs as a student. He worked hard, but still found time for his favorite pastime, running. His natural talent made him a track star in high school and then in college. On May 25, 1935, at the Big Ten Championships in Michigan, Jesse became a world champion. He broke three world records in one day. For the next 30 years, he continued to be the fastest man in the world. Jesse trained hard and took part in the 1936 Olympic Games in Berlin. He was the first American in the history of Olympic track and field to win four gold medals in one Olympic Games the 100-meter and 200-meter sprints, the long jump, and the 4x100-meter relay. However, Jesse's success as an athlete didn't help him financially. He had lots of different jobs and worked hard to support his family. He died in 1980, and to this day, his family runs the Jesse Owens Foundation, which gives young athletes with financial problems a chance in the world of sports. Bien, pues ahí está una biografía. Y repito, características de una biografía. Bueno, que las biografías son de personas que ya fallecieron, son de personas que, que ya no están vivas, valga la expresión, vea. Pues sí, es que, si fallecieron es que están muertos. Pues sí, ya sé, ya sé. El asunto es que así está la cosa. Entonces. Perdón, perdón. Y estaba contando mensajitos de aquí de WhatsApp. Y tiene que tener varias características. Vamos a revisar las características que tiene esta que acabamos de leer ahorita. Vamos con la primera parte. La primera parte dice, Jesse Owens was born in Alabama, USA in 1913. Ese elemento. No lo puedes omitir. ¿Qué es? Ese elemento pues es de quién se trata. Ajá. Y también se trata de en dónde y cuándo nació. Ajá. No tiene la fecha exacta. Si te fijas, nada más tiene lo que es el, el lugar y el año. Nada más. ¿eh? Nada más tiene el año. 1913. Luego, siguientes enunciados. Dice, he came from a poor family, so he had many part-time jobs as a student. Ajá. Uh -huh. Luego, qué más? He worked hard, but still found time for his favorite pastime, which is running. His natural talent made him a track star in high school and then in college. Entonces, ahí ese primer párrafo. Me dice quién es o, o quién era, más bien, ¿verdad? quién era y cuándo y dónde nació. Me dice un poquito de su familia. Dice: He came from a poor family, so he had many part-time jobs. Es decir, él venía de una familia pobre y tuvo varios trabajos, este, pues, medio tiempo varios trabajos de medio tiempo tuvo esta persona entonces trabajó duro sí y aún así encontró tiempo para su su hobby su pasatiempo que era correr y se hizo se hizo atleta en dónde en high school en la prepa y posteriormente en la universidad College, universidad. No es colegio, ¿eh, muchachos? No es colegio. Entonces, luego, dice ahí, en mayo 25 de 1935, en donde un tal lugar, en tal lugar, pasó tal cosa. Entonces, ahí ya me está contando algo acerca de él, algo acerca de sus logros. Ajá. y qué pasó qué pasó durante los próximos 30 años. Entonces, ahí ahí me está dando más información, ¿vale? Más información de la persona. Siguientes párrafos. Este de aquí vamos a escucharlo completamente. Jesse trained hard and took part in the 1936 Olympic Games in Berlin. He was the first American in the history of Olympic track and field to win four gold medals in one Olympic Games the 100 meter and 200 meter sprints, the long jump and the 4x100 meter relay. Bueno, ahí ahí tiene ahí tiene este más logros de esta persona, Ajá. Tiene más logros, más información al respecto y vamos a ver el último, el último el último párrafo. However, Jesse's success as an athlete didn't help him financially. He had lots of different jobs and worked hard to support his family. He died in 1980 and to this day, his family runs the Jesse Owens Foundation, which gives young athletes with financial problems a chance in the world of sports. Bien, entonces, una biografía, repito, una biografía es. Eh, un texto que habla de una persona que por lo general ya falleció, de una persona que ya no está aquí, y que generalmente logró algo durante su vida. Entonces, primer párrafo que tiene que tener la, la, este, la biografía: tiene que decirnos de quién es. Tiene que decirnos este, dónde nació, Ajá. puede ser ciudad, puede ser país, tan específico como tú quieras. Uh -huh. Después tiene que decirnos un poquito de su antecedente. Pues él fue agricultor y después fue músico, pero finalmente decidió estudiar medicina y se hizo un gran médico. Punto. Uh -huh. Luego, ya me dijiste quién es la persona, cuándo nació y más o menos ¿cuál es su, cuáles son sus antecedentes. Ahora empiezan los logros en orden cronológico, es decir, lo que pasó primero a lo último. Uh -huh. Y el último párrafo es un texto pequeño en el que dices un, un resumen o lo más relevante que pasa con él o con ella después de su muerte o en su vida, o lo que pasó en su vida. Entonces, aquí tengo una biografía. Uh -huh. Si yo me voy a mi libro, en la parte de abajo tengo unas fechas. Tengo 1913, 1935, 1936, 1980. Uh -huh. Algo pasó en esas fechas con esta persona que acabamos de leer, ¿sí? Ahora, Supongamos que te dice en 1970 hizo tal cosa y 10 años después hizo tal otra cosa. ¿De qué año estoy hablando? Repito. Supongamos, dice, en 1970, en español, ¿eh? dice, en 1970 fulano de tal hizo esto esto y esto y esto. 10 años más tarde hizo esto y esto y esto y esto. La segunda parte, ¿en qué año está? La primera fue en 1970. Diez años después, 1980. Supongamos. O de otra manera, hacia atrás, ¿verdad? Corría el año de 1937. Pero un año antes hizo esto y esto y esto de qué año estoy hablando el que donde hizo las cosas 1936 entonces no es para que se me hagan bolas es como por ejemplo el año 500 antes de cristo y el año 1000 antes de cristo cuál es primero el año 1000 antes de Cristo o el año 500 antes de Cristo. Este ya está más complicado. Bueno. Entonces, es cosa de, de, de entrarle a la lógica ahí, Bien, vamos ahora sí con el idioma. 1913. What happened? Jesse Owens was born in Alabama, USA. ¿Qué pasó en 1913? Pues que nació. Ajá. Jesse Owens was born in. 1913. Ahí está. He was born in Alabama, USA. Now, what happened in 1935? Vamos a leer. Dice: On May 25th, 1935, at the Big Ten Championship in Michigan. Es decir, aquí me está diciendo la fecha y el lugar. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso es lo que me interesa. Nada más, ¿eh? Nada más me interesa eso. Jesse became a world champion. Entonces, ¿Qué tengo que escribir aquí? He became a world champion. Nada más, ¿eh? Nada más. Siguiente. 1936. ¿Qué pasó ese año? Vamos a ver. Dice, Jesse trained hard and took part in the 1936 Olympic Games in Berlin. He was the first American in history, bla, bla, bla. Ok, todo eso me da el contexto para decir. ¿Qué pasó en 1936? ¿Cómo lo resumo o cómo lo digo en una frase sencilla? He took part in the 1936 Olympics Games in Berlin. Se participó en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo puedo resumir? He took part in the Olympic Games in Berlin. Quiero agregar la información: puedo hacerlo. And won four gold medals y ganó cuatro medallas. Pero si se fijan, el texto donde viene toda esa información es mucho más grande, ¿sale? Entonces, hay que compactar un poquito la, los, los conceptos. 1980, dice, he died in 1980. ¿Qué pasó en 1980? Pues que se murió, joven, he died. Se murió. Se acabó lo que se vendía. Entonces, esta es una biografía de un atleta. Ajá. Esta es la biografía de un atleta. Vamos a hacer un ejercicio de escuchar. Uh -huh. Vamos a escuchar sobre unas personas. En, en total son cinco personas: Einstein, number one. Mozart, number two. Picasso, number three. Pele, number four. Beethoven, number five. Entonces, vas a oír. A dos amigos hablando sobre gente sorprendente. Y hay que completar los enunciados. Listo, lista, ahí te va. Listen. Listen to two friends talking about some amazing people and complete the sentences below. What's that? It's a website about what famous people could do. Like what? Well, Einstein could play the violin at the age of six. Really? What's that about Mozart? Mozart. He could compose operas at the age of 12. No. That's what it says. And Picasso painted Le Picador, one of his most famous paintings, when he was 10. That's interesting. And Pele. What about him? Well, he was a professional player at the age of 15. And listen to this he won his first World Cup when he was 17. Amazing. What does it say there about Beethoven? He composed his ninth symphony in 1824. So what? Wait, he couldn't hear when he wrote it. You're kidding, but how? I have no idea. Bueno, pues ahí está un poquito acerca de Einstein, Mozart, Picasso, Pele. Voy a ponerlo una vez más. Pongan atención, pero primero vamos a leer los enunciados. Dice: si ya puede contestarlo, hágalo y nada más revise. Einstein, ajá, Einstein oops, could play the violin when he was. ¿A qué edad? Eh? Einstein could play the violin when he was. Mozart could compose. At the age of 12. Picasso painted a famous painting when he was. Pele was 17 when he won his first. ¿Qué cosa? Beethoven composed his ninth or oh, ninth symphony in. Ahí está. Bien, vamos a escuchar el audio una vez más y revisamos. Listen. Listen to two friends talking about some amazing people and complete the sentences below. What's that? It's a website about what famous people could do. Like what? Well, Einstein could play the violin at the age of six. Really? What's that about Mozart? Mozart. He could compose operas at the age of twelve. No. That's what it says. And Picasso painted. Le Picador, one of his most famous paintings, when he was 10. That's interesting. And Pele. What about him? Well, he was a professional player at the age of 15, and listen to this. He won his first World Cup when he was 17. Amazing. What does it say there about Beethoven? He composed his Ninth Symphony in 1824. So what? Wait. No podía oír cuando No idea. Fíjate, al final dice que Beethoven estaba sordo. Y le dice, ¿cómo compuso sus, sus cosas, verdad? ¿Cómo le hizo? Y dice, I have no idea. Déjame te digo cómo le hizo. Él mordía, ¿has cuenta que esa es la tapa del piano? La mordía. Mordía la tapa del piano y sentía la vibración. No podía escuchar, pero sentía. Hay algunos audífonos que mandan la señal vía ósea, el coco, ¿verdad? el hueso, este, y llega. Uh -huh. Algunos implantes cocleares así son. Bueno, en fin, bien, vamos a completar este texto. Dice Einstein could play the violin when he was. Revises usted. Six. Or six years old, completito, como quiera decirlo. Mozart could compose operas at the age of twelve. Mm -hmm. Luego, Picasso painted a famous painting when he was ten years old. A los diez añitos ya pintaba el Picasso. Pele yeah. was seventeen when he won his first World Cup Pele a los 17 años ya este ¿cómo se llama? ya había ganado una copa mundial sí y finalmente Beethoven composed his ninth symphony in 1824 1824 1824 repasen la sesión donde explicamos los años porque es muy importante saber los años para esta, para esta actividad de hoy. ¿verdad? Entonces, repásenlo, repásenlo, repásenlo. Bien, vamos nuevamente al libro. Ahí está el libro. Eh, tengo, one, two, 3 four, five, six. Tengo seis datos aquí, tengo seis datos eh, de personajes. ¿Qué datos tengo de estos primeros dos? Nombre: Frida Kahlo. Muy bien, ahí está. Tengo dos fechas: 1907, 1954. ¿Qué significará eso? Piénsenlo. 1907, la fecha en la que nace. 1954 la fecha en la que muere, sí, así es, luego dice mexican, ¿da? mexican, ¿qué es eso de mexican? Bueno, mexican es la nacionalidad de la persona de la que estamos hablando, ¿sí? Es decir, si es mexican, quiere decir que nació en México, para que, para acabar pronto. Luego en la tercera línea uh, aparece, aparece este, una de sus gracias, una de sus monerías, ajá, que es que Self-Taught Artist. Y otra actividad que dice Did 55 Self-Portraits. Hizo 55 autorretratos. Entonces, esa información viene en todos los que estamos viendo ahorita. En todos, en todos, en todos, en todos, en todos, en todos. Entonces, vamos a ver. Whitney Houston. She was born in 1963. She died in 2012. She was an American. ¿Qué cosa? Singer and an actress. She sold over 170 million albums. She made, or she recorded, singles and videos. Grabó sencillos y videos. She won a Grammy Music Award in 1994. In 2012, she died. Ahí la forma en que murió. Si fue un accidente, si fue de causas naturales, etc. luego Alfred Hitchcock 1889 ¿qué estamos haciendo? estamos, déjenme me pongo en la pantalla a partir de los datos que tengo ahí yo estoy generando ya una este autobiografía, autobiografía una biografía, entonces ¿qué vamos a hacer? yo aquí tengo mi libro, es el libro anterior es el libro anterior este, aquí está este es el libro anterior, Ajá. pero de todos modos tengo esa información. Quítala, la buscamos. Aquí está. Esto es lo de Jesse Owens, sale diferente en su libro, probablemente yo lo tengo de otra manera. Entonces, pero aquí tengo los datos, tengo a Frida Kahlo, tengo a Whitney Houston, tengo a Alfred Hitchcock, etc. Voy a dejar de compartir mi libro. Para compartir mi blog de notas. ¿Por qué? Minuto 33 de esta sesión les quiero informar lo siguiente. Eh, la siguiente sesión para, pues, recuperar, digamos así, lo que es su uh, calificación. De la parte oral es el 10 de noviembre. Ahí viene ya una página. ¿sí? Ahí viene una página. Ahora que no quieres grabarlo, no quieres, no puedes estar en vivo. Ustedes tres que están viendo ahorita esta grabación, digo, esta, esta transmisión en vivo, y si lo estás viendo en, después, te informo. Minuto 34, para que sepan en qué minutos doy las indicaciones. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer un trabajo escrito con todas estas biografías. Todas, 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 todas. Todas estas. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Tienes que hacer un trabajo escrito y aparte lo tienes que leer. ¿Cuántos tienes que leer? Tres. Entonces, ¿no quieres hacerlo frente a la cámara? ¿No quieres hacerlo en la siguiente sesión que tenemos para la parte oral? No hay problema. Tienes que escribir a mano la biografía de cada uno de estos. Y en la plataforma va a aparecer la posibilidad de que me subas este archivo, la fotito de esto que escribas y la grabación de tres. Uh -huh. Ahora, si tú ya participaste en la parte oral, no tienes que hacer nada. Ya lo hiciste, ya te aventaste a participar en la parte oral. No lo has hecho, participa el próximo martes, no, el próximo día 10 de noviembre, no sé qué día caiga, pero participa, uh -huh, participa. ¿Qué tienes que hacer? irte a las publicaciones de YouTube en donde están, ahí viene la publicación de YouTube, ahí viene qué página se tiene que leer, ahí es, está el texto que tienes que leer, está en tu libro, probablemente la página coincida o no, dependiendo de, si tienes este libro, no va a coincidir la página si tienes el otro, sí va a coincidir si es con una o dos personas ahí tú lo vas a ver, entonces repito, esto se explicó en el minuto 33 más o menos por si le quieres decir a tus amigos, oye en el último video del teacher, en el de la sesión número 7, ajá, ahí está, sesión número 7, aquí apareció, eh, eh, explicó qué puedes hacer para la parte oral si es que no quieres participar en vivo. Si tú ya lo hiciste, ya tienes una calificación, no lo vas a hacer otra vez, no me lo mandes, no lo voy a recibir. Si, si ya tienes calificación oral, no va a mejorar, no va a empeorar. No lo voy a revisar. Es nada más para quien no quiera hacerlo de manera, este, ¿cómo se llama? En vivo. Mensajitos por acá. Tengo un Facebook user, no sé quién sea. Cuando sale aquí Facebook user, no sé quién es. No sé quién me está preguntando. Pero leo la pregunta. Dice profesor. Eso es si el 10 no participamos. Sí, pero te voy a dar muy poquito tiempo para hacerlo. Entonces, yo te sugiero que participes, porque es lo que, lo que te digo que tienes que hacer aquí, lo voy a publicar a más tardar mañana y tiene que estar completado para el 10. ¿Sale? Lo hagas como quieras. Vamos a hacer entonces la biografía. Repito, tengo yo los datos. Tengo yo los datos de las personas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, mamá? Tengo el nombre de la persona. Aquí tengo Whitney Houston, por ejemplo. Tengo Whitney Houston, 1963, 2012. American singer, an actress, sold over 170 million albums, singles, and videos, won Grammy Music Award in 1994. Repito. Los que vayan a hacer eso a través de la plataforma, la biografía de todos estos. Y vas a leer la de tres, la que tú quieras. Entonces, ¿cómo hacemos una biografía? Ahí te va. Déjeme, le pongo tamaño de letra un poquito más grande. O a ver si ahí sí se ve. Leo, sí, sí se ve. Ok. Entonces, la biografía va a ser de Whitney Houston. Le pongo hasta arriba eso, 1963-2012, tal cual como está en el libro. Pongo la imagen, si quiero, de Whitney Houston, eso es opcional. Voy a escribir los datos que vienen en su libro. Dice American Singer and Actress Sold Over. 170 million albums, um, singles, and videos. One Grammy Music Award in 1994. Entonces, 1994. Oh, entonces, yo tengo esto. Mm -hmm. Yo tengo esa información, esa información me la da este, eh, el libro, ¿sí? Esa información me la da el libro uh -huh. y yo con esa información voy a generar la biografía. Ahí te va. En tu libro, en la página 45, déjame te enseño. Tienes un cuadrito hasta abajo que dice... writing a biography. Y dice, when writing a biography of a famous person, don't forget to. ¿Qué es lo que no debes olvidar cuando escribes una biografía? Use the past simple. Hay que usar pasado simple. Use, bueno, write the events of the person's life in the order in which they happened. Los eventos tienen que ser En la manera en la que sucedieron. Uh -huh. Entonces, te puedes hacer estas preguntas. Who was, bla, bla, bla. When was, what amazing things did he, she do, etc. Entonces, estas preguntas te pueden servir para hacer tu biografía. Uh -huh. Entonces, um, vamos a escribir esto. Ahora, esto que yo tengo aquí, no es necesario que tú me lo vuelvas a escribir. No, 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 no. no. Es nada más para referencia. Lo tengo en mi libro, no lo, no lo necesito escribir. Es más, vamos a borrarlo para que no haya duda de qué tienes que hacer, ¿verdad? Porque luego, teacher, es que usted lo puso. No, no, no. Lo puse de referencia para que pudieran ver. Entonces, ¿qué es lo que tienen que escribir de estas biografías? El título, que sería el nombre de la persona, los años en que vivió, en este caso Whitney Houston, 1963-2012, me aseguro que no hay errores de ortográficos y demás. Entonces, ¿cuál es el primer enunciado que tiene que tener? Pues dónde nació, ¿verdad? Si dice que es American, pues en los Estados Unidos. Entonces, tú puedes empezar diciendo Whitney Houston Was born in. Tengo duda de cómo se dice. Me voy al libro de Jesse, a Jesse Owens. Ah, ok. Va primero el país y luego la fecha. In USA. In. Y el año, ¿verdad? Con letra. No, con numerito. No hace falta. Ajá. ¿En qué año nació? In USA. Perdón, aquí. In USA. ¿Cuándo? In 1963. Ahí tengo mi primer enunciado. Ojo, no se les olvide enumerar los enunciados. Ahí está. Enunciado 1. Whitney Houston was born in USA in 1963. Tienen que ser mínimo cinco enunciados. Mínimo. Ok. Enunciado número 2. Lo tengo que numerar. Sí. Uh, she was a, le voy a agregar aquí, famous singer and actress. ¿verdad? And actress. Punto. Número tres. She sold, ¿qué, ¿qué es lo que vendió? She sold over 170. ¿Qué? Million albums. Punto cuatro. She ¿Qué más hizo ella? She made singles and videos. Hizo sencillos y videos. Ajá. Último enunciado o quinto enunciado en este caso. ¿Todavía tengo información? Sí. Ok, ¿cómo puedo terminar esto? Decir, ella ganó, she won, a Grammy Music uh, Award in 1994. Ahí está. Entonces, ahí tengo mi biografía. Uh -huh. Tengo la biografía de Whitney Houston. ¿Cómo logré eso? Usando estos datos. Ajá, ahí está. Yo usé estos datos. Yo usé estos datos y logré ese texto que está ahí, que sería este. Uh -huh. Whitney Houston, 1963, 2012, enunciado número uno. Whitney Houston was born in USA in 1963. She was a famous singer and actress. She sold over 170 million albums. She made singles and videos. She won a Grammy Music Award in 1994. Entonces, repito, por ahí del minuto 33 iniciamos con esta explicación. Si apenas te vas conectando, cuando acabe este video, buscas el minuto 33, 32, cuando explicamos qué es lo que tienes que hacer. Y esto lo haces con todas las biografías seguramente va a haber preguntas teacher, ¿cómo le mandamos eso? ya expliqué cómo hay que mandar eso y quién lo tiene que hacer no todos lo tienen que hacer si lo quieres hacer como práctica, hazlo uh -huh. hazlo y déjamelo ahí como un comentario en, el, en, el, en la publicación de este, de este video es más, vamos a hacer la de ¿quién les gusta? de Tim Marín, de Dopingway, de Cucaramaca este, ¿quién es? Marco Polo. Okay, vamos a hacer la de Marco Polo. ¿Qué datos tengo de Marco Polo? Uh -huh. Tengo de Marco Polo eh, nació en 1254, 1324 murió. Italian, traveler and writer, explored China, wrote a travel book about China and other countries in Asia. Yo tengo que hacer cinco enunciados. Vamos a ver. Primero, Marco Polo. 1254. No es. Ojo, aquí no digo 1200 No es. 1254, 1324. ¿Ok? Marco Polo. Uh, enunciado número uno, lo voy a enumerar. Y tomen en cuenta que esto es ama. No, no es nada en computadora. ¿Sale? Por favor. No es en la computadora. Entonces, tengo ahí. Marco Polo. Uh, he was born in Italy, coma, in 19, no, in 1254. Uh -huh. He was born in Italy in... 1254. Enunciado número 2, He was. Bueno, aquí en vez de, el primer he es el nombre de la persona. Marco Polo. Ahí está, perdón. Marco Polo was born in Italy in, in 1254. He was a very famous. Yo le voy a agregar eso, todos son famosos. A very famous traveler and writer. Enunciado tres. Um, he explored China. Cuatro. He wrote a travel book about China and other countries in Asia. Chin. Ya no tengo información para hacer el quinto enunciado. ¿Qué hago? Me pongo a ver. Ajá, la información que tengo. Y puedo inventarme el último enunciado. Claro, sin trucar la información, ¿verdad? Marco Polo was a very interesting. Person. Punto. Y ya, tengo los cinco enunciados. Y ya tengo mi, mi, mi biografía. Ahí está. De Marco Polo. ¿Qué datos utilicé? Los que vienen en mi libro. No utilicé otros, ¿eh? ¿Qué información estoy usando? La que viene, repito, en mi libro. Entonces, por ahí del minuto 33 viene la explicación de esto. Tú que ahorita estás escuchando y que no tienes la obligación de hacer eso, te sugiero que sí hagas una biografía y la pongas como comentario aquí en los comentarios de este video. Es práctica, es práctica para ti y para todos los demás. Bien, pues por hoy en esta sesión sería todo. En la siguiente nos vemos con los trabajos del workbook y la revisión del, ex, y la revisión del libro. Hasta la próxima muchachos. Chao, bye. Que les vaya muy, muy bien. Bye.